Sí, la verdad que ya para nosotros es una obligación eso. Aparte venimos trabajando, siempre termina el Día del Niño y a mitad de año ya empezamos a trabajar para comprar la bicicleta. Aparte, debo decir, la gran colaboración del pueblo, de los proveedores del municipio, todo hacen que esta fiesta sea una fiesta muy especial para los chicos del pueblo de Camposanto, ¿no? Bueno, se ha cumplido con los chicos, y los barrios, ¿cómo van a trabajar o han hecho un solo festival grande, digamos? No, de hace mucho tiempo el municipio hace una sola fiesta para todo el pueblo. Y cada barrio generalmente hace su chocolate, pero el municipio hace para todo el pueblo. Bueno, cumplida esta tarea, ahora hay que hablar ya en la parte política, especialmente las paritarias, ¿no? ¿Cómo están en este sentido? Bueno, la paritaria encerró el 6%, todavía no ha llegado nada del gobierno de la provincia hacia los municipios. Creo que el 6% a partir del mes de agosto, y bueno, tendremos que pagarlo. No sé cómo vamos a hacer, pero tenemos que pagarlo. Nosotros entendemos especialmente que los trabajadores ganan poco y creo que son merecedores de ese aumento. Bueno, ahora nosotros vamos a ver cómo hacemos para pagarlo, ¿no? El 6% que sumado al 25 estarían en el 31%, ¿no? En el 31% con reapertura de paritarias, creo que en el mes de octubre, ¿no? O sea que se puede incrementar, digamos. Y seguramente que sí, seguramente que sí, por los salarios están a esta altura 10 puntos abajo de lo que es la inflación, ¿no? Ahora, y con respecto digamos, a la coparticipación, ¿le siguen quitando la coparticipación? No, bueno, la coparticipación es variable, lo que sí es cierto, la coparticipación ha perdido más o menos entre un 30 y un 40%. Primero, Salta ha dejado de recibir 1.500 millones de pesos menos, que ahora logró compensar 500 millones con la devolución del 15%, que era el tema del ANSES, pero a partir de todo lo que está pasando, merma de recaudación, todo, sí, la provincia ha perdido más de 1.000 millones de pesos mensuales, ¿no? Y por ende repercute, todo es coparticipable y repercute en los municipios, ¿no? Bueno, ¿cómo ve entonces? Se decía que a partir de este semestre íbamos a estar mucho mejor. Y la verdad que no hay reactivación que haga pensar de que vamos a estar mejor. Sí es cierto, el gobierno de la provincia ha sacado un crédito de 300 millones de dólares para producir una reactivación en la provincia y por ende en todos los municipios, ¿no? Los municipios irán algunos a hacer obra, otros a comprar maquinaria, pero ese flujo de dinero va a venir seguramente a reactivar el tema económico. Lo que sí es lo que pasa, que los municipios tienen problemas estructurales, que es del gasto corriente, del gasto de los sueldos, que la mayoría de eso es con fondos coparticipables, la coparticipación ha bajado, entonces no podemos salir de esos problemas estructurales que